La cultura de la marihuana está viva y está creciendo. El tabú está en las generaciones de atrás. Ahorita me parece importante hablar de la terminología porque la realidad ya nos sobrepasó. O sea, hay cosas de las que ya no hay que hablar. Yo soy Juan Pablo de Santiago. Actualmente tengo 28 años. Soy actor por profesión, a eso me dedico, y por pasión también. Yo nací y crecí en esta ciudad. Esta ciudad es un monstruo, es un caos. Te genera un carácter y te genera un timing interno. Tienes prisa casi siempre. Yo amo la ciudad y necesito la ciudad. Me gusta decir que soy una rata de ciudad aquí, de este monstruo. Y eso creo que como actor te ayuda bastante. O sea, poder ver la diversidad de tipos de personas que existen aquí es un premio. O sea, yo creo que la vida que tengo es afortunada en el sentido que hago lo que me apasiona. Me gano la vida de eso y no tengo una agenda que no me permita vivir. Para empezar, me dedico a lo que me apasiona y eso ya es la mejor ganancia. La vida del actor es poco común. La verdad es un trabajo muy afortunado en el sentido de que tiene mucha libertad. Entender que ese tiempo libre es libertad, es para pensar, es para cultivarse, es para aprender más cosas, para ser una mejor persona, para entonces ser un mejor actor. Ser libre para mí es poder pensar, tener el tiempo de pensar en lo que sea. Hablar del usuario, eso es algo que me parece muy importante ahorita, cambiar los conceptos. No decir drogadictos, no decir marihuanos, no decir pachecos, decir usuario, ¿no? Es muy diferente un usuario que un marihuano en todos los sentidos. Si a mi tía le dicen que Juan Pablo tuvo que hacerse usuario porque tenía un problema psicológico, mi tía va a estar completamente de acuerdo. Y solo es por las palabras que se emplean. El tabú está en las generaciones de atrás. Ahorita me parece importante hablar de la terminología porque la realidad ya nos sobrepasó. O sea, hay cosas de las que ya no hay que hablar. Está latente. La cultura de la marihuana está viva y está creciendo. Legalizar es importante por muchas cosas, empezando por la desestigmatización. Yo creo que si le quitan el sello de ilegal, empieza la gente a cambiar la cabeza. Yo abrazo la marihuana, le agradezco mucho lo que me ha dado, cómo me ha abierto la forma de pensar. Y pues no sé, solo no es justo que haya ese estigma porque pues, somos personas buenas también. Si tú vas a un dispensary, o sea, ahorita ya tienes un poco un auxilio de qué tipo de puesta buscas tú, ¿no? Y entonces creo que se vuelve una cultura también, como digamos como la del vino. Se empieza a ver una cultura ya de decisión de tipo, de forma, cuando sabes qué es. Yo, Juan Pablo, empecé a ser un poco más tolerante, un poco más tranquilo, un poco menos enojón. Y mi madre lo empezó a ver y un día como que lo platicamos, ¿no? O sea, y empecé a poder fumar cuando ella estaba en casa, o sea, cuando estaba en su casa. Desestigmatizar mi proceso con mi madre fue muy fácil y fue más joven. Con mi padre es apenas ahora que está todo el auge del escándalo de la marihuana y hemos ido a California y ya me compro mis plumitas y él va viendo. Pero ya me empieza a preguntar y me dice como qué se siente y por qué a ti no te da sueño, ya sin enojo, ¿no? Creo que es importante empezar a desestigmatizar todos nosotros como usuarios, primero en familia y en casa. Hay mucha ignorancia y hay muchas posibilidades del cannabis que están suprimidas también por conveniencias de industria, ¿no? Están encapsuladas en mantenerlo en la ignorancia porque a mucha gente no le conviene y porque pues a mucha gente le conviene.